diferentes también los toros. No, porque un toro que había gente, ahora hay gente que los recortaba, ya no había nadie que los recortara. Un toro que le traían andando desde Checa y desde por ahí que venía andando. Yo compro. Si no le está toleando uno. Pues al menos él. ¿Eh? Es que le está toleando. El otro dice: yo voy a lo mío. Ay, ¿verdad? Está ahí. Yo sigo a lo mío. Si es que no puedo, si es que no llego a subir. ¡Siéntate! ¡Mira, mira, mira, mira cómo arranca! ¡Dale una foto, Lidia! ¡El cinturón! Bueno, si se arrima para acá, claro. Para lo que está haciendo el otro que han soltado. Madre mía, que se le va a tocar por saco. Que se va a ir a otro pueblo, se va a ir a Marchamalo. Porque se han empadronado allí. Están empadronados en Marchamalo. Mira, 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 mira. ¡Ole! Ya corren estos toros y no corren. Ahí voy como hila el caballo. Mira, mira, mira cómo lo hila. ¡Ay, guau, qué bueno! ¿Hila? Y lo primero que hacen es, sin entrenarlo, sacarlos al campo, a un toro. Pero ese no es el que la pasa mal antes. Ese es el jale. No. Ese es el jale, ¿verdad? Que va a ir. Pero es que antes ha habido una razón que se han juntado los dos toros. Entonces, y en vez de ir para la paja, pasa la paja del árbol. Y entonces el árbol se va a mover para acá. Hasta huyendo de la gente salía. Se ponía una, nos poníamos una fila así de, dice, con piedras. Dice, en cuanto le diera una vienda en la testú, dice, no esperaba la segunda. Le caían mil. Entonces le daban todas. ¿Qué cojones? Y era la gente del campo que estaba acostumbrada. Sí, sí. Sí había, dos sí, había gente con puntería que decías tú. Madre mía, no falla uno. Había dos hombres que se arrimaban. Además, iban de aquí a donde está el toro. Antes más había. Digo, antes soltaban. Diferentes también los toros. No, porque. Porque había gente. Ahora hay gente que los recortaba. Ya no había nadie que los recortara. Un toro que le traían andando desde Checa y desde por ahí que venía andando. Sí, sí. Y hacía por ahí. Pero andando, pero ahora te vienen cuatro recortadores y le funden. Sí, y ese toro tiene músculo para andar lo que haga. Que no. Que ahora le parten por la mitad con los cortes. Claro que sí. Antes, ¿quién le daba un recorte? Antes nadie. Porque no se suelta vacas en ningún sitio, es lo más divertido del universo. Porque la vaca ni la quemas ni la revientas y encima te coge la mano y la siguiente te recortas. Si antes no había recortadores. Por eso, a mí me acordaba. ¡Vamos! Hijos, o ponte al menos que no te pongas en pared. Y de repente empecé yo a poder amiga de la mujer.